Hola. Hola. ¿Qué haces? ¿Qué te contuve? ¿Eh? ¿Cómo le va? Ah, te pusiste Tengo la camiseta puesta. La camisa No, puesta. yo tengo todo mi querido ahí atrás. Mira, acá está. Ahí está. Vamos, Cristo Rey. Sí. Sí, ¿Cómo la veo, quieres? veo. Yo me quedé haciendo boludeces Bien. Dale. vos preparar todo, compartir pantalla. A ver, ¿Qué? compartir pantalla, preparar las cosas. Dale, ahí voy a... ¿Todo bien, Manu? Sí, todo tranquilo. Acá bien. Ahora sí. Bien. ¿Está viendo? Perfecto. Ah, está. Bien, Bien. bien, bien. Bueno, Bueno, esa estas era eran las... las parcelas que tenía. Y ahora venía la Claro, remediación. estas eran las que teníamos exactamente de, bueno, de 2004, 2004, 2005. Y Sí. era la, bueno, la zona donde siempre se, durante todos estos años se estuvo haciendo aprovechamiento, digamos. Así que, bueno, era la zona más interesante para remedir, ¿sí? Así que, bueno, yo algunas, te acordás, yo ya Sí. había ido a revisar algunas, las ubiqué, lo que es el traque ese rojo, medio. Bueno, esas yo ya las había ubicado, estaban reconstruibles. Ahora, las parcelas son, a ver, te recuerdo, las parcelas son de 1.000 metros cuadrados, circulares, esas son las que se habían hecho, ¿no? En su momento, finalmente. 1.000 metros cuadrados para árboles mayores de 20, de 200 metros cuadrados concéntrica, de 200 metros para los de la clase entre 10 y 20, y de regeneración era una parcelita en el centro, eran 50 o 25 metros cuadrados, no me fijo. Así que bueno, digamos, y es parcela clásica de inventario, ¿no? Los datos que hemos levantado, obviamente, altura de fuste, altura total, posición sociológica, viste, intermedio, oprimido, dominante. Para que ahí te comparto la planilla. Y se ve que hay dos estratos bien marcados, la meseta, eso que está más elevado, Sí, y ahí la 15 y la 11, esta parte que de hecho yo esa, la 11 y la 14. la 15, Sí. no, no, Sí, decime, como que parece que está, va a estar medio hecho mierda esa parte 2, ¿no? O va, todo, capaz que todo esté hecho mierda. Porque sí, está re, no, tiene no, hay mucha partes que cera. no, ¿eh? Tal cual, sí, yo pensaba que, de hecho estaba pensando hoy que capaz que la 15, capaz que ni se remide, y tomar a partir del bordo este, donde empieza a levantar el terreno. Esta está muy cerca del camino, yo esta la había ido a ver la otra vez, y sí, hay, bueno, hay árboles, ¿no? Obviamente.
obviamente. Pero está bueno, hecho. Capaz que, después ya había visto ponerle estas de acá, creo que la 16, alguna por ahí, ahí no habían entrado nunca, se ve. La parcela estaba intacta y había lugares donde, o sea, el trayecto ese no habían estado sacando. Por acá sí, en este sector sí, en esta está la 3 sí, de hecho creo que acá en la 3 hay un tocón, que está bueno, ¿no? También, digo, ver el... Te agarraba un poco lo que queríamos, a ver si distintas dos situaciones. O sea, en esta, en la 3LR que dice, ahí había un tocón dentro de la parcela, un tocón del Apache, me acuerdo. Entonces, bueno, un poco la duda que tenía yo ahora es, listo, voy a remedirlas, todos los mismos datos que estaban originalmente, con los tocones, bueno, identificar, por ahí tomar el diámetro del tocón, no sé si tienen, vale el sí, dato del diámetro, pero bueno. Si vos me dices el diámetro del tocón, sí, necesitas crear un modelo para ver qué diámetro tenía antes. O con el diámetro en la base. Sí, de todas formas. Tenés que medir. Sí, porque hay que extrapolar al DAP. En realidad, vos me dices el. Tenés que ubicar qué árbol era ese de la parcela anterior que se cortó. Sí. Sí. Entonces, sí, el diámetro en la base, más o menos te sirve, pero estaría bueno que por especie hagas una edición. Si podés ahí, en las inmediaciones, vos agarraste, fijás un tocón, un árbol vivo que tenga un tocón similar y le medís el DAP. Y te fijás cuál es la relación que tenés entre el tocón y DAP para la misma especie. Porque lo que generalmente multiplicas. Sí, yo de las 09. Claro, 09 es relación DAP. Bien. Sí, a ver, yo de las que había ido a revisar, casi todas las había podido reconstruir, digamos, árbol a árbol. Los árboles estaban numerados, pero con aerosol, o sea, la mayoría están medio borrado, algunos se identifican, y en algunos le puedo llegar a errar, seguramente, viste, cuando se repiten varias, la misma especie, bueno, algunos le voy a errar. Pero en general, de las que había visto, se podía reconstruir, se puede tratar. Si hay certeza de que estoy seguro de que es el mismo árbol, bueno, tendremos el DAP anterior. Bien. El DAP, ¿no? Y no sé, y lo otro es, y ahí quería que vos me ayudes, en, a ver, ¿qué tomar para la cuestión de la competencia? Digamos, yo el dato que tenía es posición sociológica. ¿Para qué saco esto? Y entonces pensaba, se puede tomar, podría tomar, no sé, algo de, no sé si diámetro de copa de cada árbol, que es un embole. Sí, pero todo eso. Cobertura. Lo que habíamos charlado con Arturi era que nosotros íbamos a usar indicadores tipo área basal, área basal de los competidores. Sí. Y todas esas boludeces como para no tener que ir a hacer mediciones más allá de lo que ya teníamos. Excelente. Me pareció que eso habíamos arreglado. Yo creo que alcanza muchos trabajos. Sí. El de humano, ¿viste? Sí. 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 Porque humano lo que laburó y quedaba bien, daban buenas diferencias o buenas separaciones, era laburar con los área basal de los competidores en relación del área basal del árbol. Entonces, cuando el área, la relación área basal del árbol, área basal de competidor era alta, es decir, era un árbol grande y los competidores tenían poca área basal, crecía con todo y viceversa. Entonces, y encima la copa tiene muchísima relación
con el área basal o el diámetro del árbol. Así que es, para mí que es complicado. ¿Sí? Yo haría exactamente la misma parcela antes, después y chao. Bien, perfecto. Después, sí, bueno. Se me ocurren otras cosas, pero terminan siendo relaciones de lo que ya tenés, porque, qué sé yo, podrías hacer un mastreo de sotobosque, a ver si se llenó de yuyos o no, y eso tiene relación con la cobertura. Si tenés ganas, podés sacar una foto a las copas y sacar el porcentaje de cobertura después. Uh-huh. Eso se hace. Y lo puedes hacer con una cámara común, no es necesario que tengas la ojo de pescado y todo eso. Eso estaría bueno, porque le daría así un toquecito lindo a la tesis. Pero no tenés lo viejo. Podés decir, ahora estoy con esto. Sí, sí, yo lo. Sí, tal cual. De cobertura no hay, no tenemos tanto de cobertura. Lo que estaba era eso, la posición sociológica de cada árbol, sí. Claro. Sí. Pero bueno, si querés hacerlo, ¿viste? De hecho, se puede hacer un modelo, pero es lo mismo, porque lo podés hacer con. Podés modelizar la cobertura anterior con. Haciendo un modelo con la foto que se hace ahora y el área basal, o el número de árboles, las especies, porque hay especies que son más frondosas que otras. Pero para mí que la cobertura te va a servir, te puede servir para otras cosas. Pero si lo querés hacer, si no, no hay ningún problema. Yo creo que con lo que yo estame, con la parcela vieja y la parcela nueva, sí. Vos te estás limitado por lo que me diste antes. Y antes me diste un montón de cosas. Las parcelas son muy complejas. Uh-huh. De hecho, podés relacionar la regeneración, la parcela de regeneración que había con la estructura de ahora. Podés ver si hay cambios en la regeneración por el aumento de cobertura. O sea, un montón de boludeces. Si repetís las parcelas viejas, ya tenés mucho para elaborar. Bien. Ok. Bueno, entonces no sería mucha historia. No. Esa era la duda, a ver si agregábamos algo. Si querés quedarte más tiempo en el campo. Sí, me encanta. En esta época que seguro que voy a cosechar buena cantidad de garrapatas. Ah, qué bueno. Meterlo en la tesis. Un número de garrapatas para aumentar el periodo con él. Bueno. Terrible. Sí. Che, Bueno, no, entonces está bien. No hace falta. No, muy tranquilo. Sí, yo calculo. Si no es la semana del 18, la del 25 de octubre. Unos días. Bien. Así que bueno, bien. Te cuento. Vos vas a estar en el sur, ¿no? ¿Me has dicho? Sí, el 15 me voy. Sí, el 15 me voy para el sur. Tengo que cerrar un poco eso. Sí, y después para... Está muriendo. Chao. Repetí porque se... ¿Cómo? No te escucho, para nada. Te moriste. No escuché nada de nunca. No, digo, ya vas a estar de vuelta en La Plata. La última semana de noviembre, la primera de diciembre vas a estar. Sí, ahí sí voy a estar. Y voy a estar 5 días, del 25 al 1 de noviembre voy a estar. Así que si volvés para esa fecha, podemos charlar. Está bien. No, pero yo digo para viajar para allá, yo, y terminar, tratar de terminar todo. Ah, sí. Sí, en diciembre podemos. Para la última. A fin de noviembre. También. Sí, bien, bien, mejor. Bueno, entonces yo veo. Sí, la última. Estaba viendo ahí porque tenemos también una serie de reuniones la semana del 22 de noviembre. Entonces estaba. Que bueno, voy a tener que estar acá.
Entonces estaba viendo la semana del 29 de noviembre o ya la primera de diciembre. Eso puede ser una alternativa. Y bueno, bien. Yo veo sí, cuándo puedo sacar pasaje y te aviso. Vale, sí, perfecto. Sí, están... Bueno, sí, sí, de todas formas, si vos vas a estar ahí, ¿qué día me dijiste que vas a estar antes de...? ¿Eh? Y vuelvo el 11, 11, 12 de noviembre, después de las elecciones. Venite después bien, de las elecciones, que está, sí, estaría todo bien. Está bien, bueno. Dale. Yo igual después te cuento a ver cómo me fue con la remedición, obviamente. Sí, dale. Sí, si querés, también si tenés algún quilombo, escribí y me podría tener señal, seguro. Está bien, está bien, está bien, está bien. Sí, pero en principio creo que no. Y veremos, a ver. No, lo único que puede llegar a pasar es que en algunas parcelas no pueda identificar árbol a árbol. Igual, de última quedaremos. Sí, ¿no? Igual lo que te conviene hacer es. Será árbol individual. Una lista de árboles que tenías en la parcela anterior. Y si tenés que mentir, mentí con estilo. No, claro, yo me llevo las planillas originales, digamos, los datos, me llevo todas las planillas. Sí, y bueno, sí. No, tal cual. La otra vez con eso, más o menos los pude ubicar, ¿no? Estuve un rato, y eso que estaba solo, vi que y todo, pero bueno, igual lo pude reconstruir. Claro, vos te parás en el centro y decís, che, acá tengo un Seville de tanto de edad, y lo mirás, y si nada, debe ser eso. Empezó a ver todo y se terminó viviendo. A lo que voy yo es que capaz que tenés un NN o un árbol que no ubicás qué es, y con la tenencia vieja, lo ideal sería ponerle la misma especie, o para que no tenga después problemas de que te apareció un árbol enorme en el medio de la parcela, que sí. Haya cambiado de especie y eso. Si era NN antes, o le cambias la especie hacia atrás, o le seguís poniendo NN en el presente. Ahí, por favor. Que trata de que sea lo más lógica posible la parcela. Que el antes y el después tengan siempre una relación lógica. En la planilla original. Acomodá un poquito. Mantengo. Porque después, si no, claro. Sí, cualquiera de las dos cosas. O toquetean la parcela anterior, por ejemplo, le pusiste, qué sé yo, especie A, especie B, y te das cuenta que no es, qué sé yo, cualquier cosa. Entonces decís, me equivoqué en el inventario anterior. Entonces, cambiás. Está bien. Se le corta la internet. Bueno, Manu, sí. Eso sería entonces. Dale, perfecto. Che, con lo del cedro, ¿cómo te fue? ¿Ya quedaste con eso entonces? Lo del cedro, re bien, porque lo que hice un modelo de crecimiento en diámetro y en altura. Que eso lo podríamos publicar en alguna jornada pedorra que hay por ahí dando vueltas. Lo que hice fue tomar los datos de IMA de 3, 5, 9 y 19, no me acuerdo. 19, pero, sí. Los que tenías vos, y me hice un modelito lindo de crecimiento en diámetro y crecimiento en altura. Entonces, a los datos que tenía del inventario le apliqué ese modelo. Entonces, tuve una proyección de la fijación del carbono en esas plantaciones. Y las plantaciones son las de Seamos Bosques en Tucumán, que lo que hicieron fue hacer picadas de enriquecimiento. Entonces, entonces lo que querían los changos esto era, habían hecho cualquier cosa. Exacto. Entonces me dijeron, che, ¿podés validar lo que hicimos? Yo dije, no, esto no se puede validar de ninguna forma. Yo dije, bueno, entonces hice un trabajito para hacer de vuelta el inventario con los datos que ya habían tomado. Y bueno, les gustó. Y de paso, bueno, ya
ya tengo unas vacaciones. Buenísimo, genial. Sí, así que no sé si hay algo para hacer, si saben, porque eso se puede, puedo hacer un laburito y te devuelvo el favor con una publicación. Estaría bueno. Y sí, porque no hay nada, ¿sabes lo que fue? Sí. Porque es lo que necesita la gente, va la gente, estos chanta de mierda, ¿viste? La gente que Sí, la se gente tira no ahorita está. necesita La gente no necesita esto. Es para alimentar al eso. chanta, Sí. ¿viste? Te aseguro que no necesita eso. No, pero sí, Entonces. hay varios productores forestales acá de los más grandecitos. Claro. Que bueno, viste, están, ya se empiezan a. Hay varios que están detrás de generar proyectos de fijación de carbono y qué sé yo. Y Sí. bueno, todo el tiempo dice, che, necesitamos los datos de crecimiento, necesitamos los datos Sí. de carbono. Son cosas muy básicas, ¿viste? Pero claro, sin eso no se Sí, puede. pero a eso, mirá, yo tengo ganas de publicar, aunque sea una nota, en la revista esta de Jujuy, la de la Universidad de Jujuy. Sí. Bueno, ahí, mandarlo ahí, chao. Que... Está, tenerlo, publicarlo y que el que quiera agarrarlo lo agarre y a la mierda. Sí, Bueno, es re buena onda el tipo este, el editor de ahora. No sé, no. Marcelo se llama. no, no sé, no sé, no, no, no sé quién es. Ah, está Che, con pero Cristian en la yo lista de probablemente. Probablemente lo que tenga también, no ahora digo, pero dentro de un tiempito, datos de tipa blanca también en plantaciones para hacer, bien. podemos hacer lo mismo. Sí. Dale, Capaz yo que me más datos. reengancho. Sí, yo me reengancho porque está bueno el laburo. Y te das cuenta que es un vacío de información. Lo mismo que ecuaciones de volumen. Me da una vergüenza usar las ecuaciones de Cebola del 75, ¿viste? Loco. Encima estaba mal, boludo. ¿Viste la recopilación de Maggio que hice? Sí, Estaba para el orto. Tuve que bajar el PDF original y estaba mal, ¿viste? Tuve que cambiar la fórmula, estaba mal, los bueno, parámetros, todo tuve que hacerlo de vuelta. lo escribía en la Claro, máquina, escribí, ¿qué crees? loco, ¿quién hizo eso? Le digo a Máximo, ¿viste? Pero bueno, Bien. ahí andan. Bueno, dale, no, de eso sí, yo te voy a. De la otra, eso de la tipa blanca, que eso muy probablemente no, lo hagamos dentro de poco. Sí, y aparte crece como loco el CD. Qué Sí, bueno sí, que sí. tengan esos rollos. Bueno. Bueno, nos vemos. Gracias. Estamos en contacto. Un Cuídate. abrazo. Hasta la próxima. Igualmente. Tochi.